hijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día de Dios, un gusto tenerte acá en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mirko Romay, soy integrante del Ballet Internacional Potosí. Nosotros, vamos a formar parte del Festival del Orgullo Potosino, que se está haciendo este día sábado, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Gato. Ahora te estamos acompañando para poder también, ¿no?, invitar a la gente el día sábado. Va a haber muchas sorpresas, muchos grupos de danza, mucho colorido, mucho cariño que le tenemos a nuestra tierra potosina y que lo vamos a entregar completamente este día sábado a partir de las 10 de la mañana. Ustedes como ballet nos han acompañado desde la primera versión. Ustedes saben cómo nació este festival, ustedes han tenido la oportunidad, en todo caso, de acompañarnos en la génesis de este festival. ¿Cómo han visto la evolución de esto que hoy conocemos como el Festival del Orgullo Potosino? Bueno, es muy impresionante la cantidad de gente que viene a ver el talento, ¿no?, que hay de nosotros mismos, de los potosinos, de la juventud potosina. También la cantidad de grupos que se van sumando, que va poco a poco va creciendo y de alguna manera también va marcando un ícono dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro departamento. Estamos muy orgullosos de ser parte de este evento. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, ustedes en todo caso participaron en el año 2009, ya el Ballet Internacional Potosí con nosotros. Nos acompañaron en el 2010 y hoy, después de mucho tiempo, nos vuelven a acompañar en el tercer Festival del Orgullo Potosino. Cuéntanos un poquito de la historia que tiene este ballet y las experiencias que han tenido a nivel internacional también, mostrando nuestra música, nuestro folclore con las danzas de nuestra región y nuestro país. Bueno, nosotros nacimos el año 2002. Nosotros hemos formado parte de varios festivales. Eso, por ejemplo, lo que se ve en pantalla en este momento, ha sido en Tarija para la Expo Sur el año 2011, si no estoy equivocado. Y bueno, ¿no?, nos han invitado a muchas partes. En esa ocasión estábamos bailando una danza peruana que se denomina Achatas. Y bueno, ¿no?, también hemos sido parte del concurso de Afrocorporal en Humahuaca el 2008, en Argentina. También en Perú, el festival Uniendo Fronteras, hemos sido partícipes 3 años allá en Perú. Bueno, ahí también hemos ido aprendiendo muchas nuevas cosas, ¿no? También llevando nuestro folclore nacional, local, potosino, departamental. Es para nosotros un orgullo de verdad ser parte, ¿no?, de todos estos festivales que hemos podido, bueno, hemos estado presentes y ahora, trayendo todo lo que hemos aprendido desde el año 2002, como les digo, ¿no? Ya vamos a demostrarlo el día sábado y teniendo en cuenta también que muchos integrantes que antiguamente estaban en nuestro ballet, ahora son parte también, ¿no?, del Ballet de la Gobernación, del Ballet de la Alcaldía. Y bueno, ¿no?, la danza es hermosa. Jamás podemos decir que es algo así como una pérdida de tiempo o como solamente un pasatiempo. Es un arte muy completo. Es la verdad algo que llena nuestras vidas, ¿no?, el arte. De los tres ballets que van a participar, de los tres ballets ligados a instituciones, digamos, porque en realidad son 6 elencos de baile, de los tres ballets más conocidos entre la alcaldía, la gobernación, está el Ballet Internacional Potosí, creado el año 2002. Y de acá para adelante, ustedes, amigos míos que nos escuchan en el país, en el mundo entero, a través de las frecuencias habilitadas, deben conocer un poco la trayectoria de este ballet, del Ballet Internacional Potosí. Cuéntanos un poquito sobre los lauros que desde el año 2002 hasta la fecha ustedes tienen como uno de los ballets más importantes que tiene el sur del país. Bueno, nosotros hemos sido partícipes, por ejemplo, en el concurso Corazón de Sudamérica, que se realiza cada año, pero se va cambiando de sede, ¿no?, a medida que que los ballets van participando. Nosotros hemos sacado el segundo lugar a nivel nacional. También hemos sido partícipes en Perú, donde hemos sacado también el segundo lugar.
Después también en el año 2007, si no me equivoco, pues que yo esa vez todavía no estaba. Ya. Pero en un festival en La Paz hemos sacado el primer lugar llevando el tincuy, que es tan representativo de nuestro departamento. Tenía que ser, imagínate un ballet de Potosí que pierde en el tincuy, sería fatal. era bueno, cada quien llevaba, ¿no? Lo suyo. ¿Ya? Y nosotros hemos llevado en representación de Potosí al tincuy, y la verdad, bueno, pues personalmente estoy muy orgulloso de pertenecer al Ballet Internacional Potosí. Ahora estamos en busca de nuevos integrantes, porque poco a poco también, ¿no? Un tiempo estás de subida, pero también hay un tiempo en que claro, poco a poco vas. Si no hay renovación, como que hay peligro de descender. Exacto. Bueno, cuéntame un poquito de lo que vamos a tener en el repertorio del Ballet Internacional Potosí, en el escenario donde ustedes tienen la posibilidad de mostrar el arte, que es el emocionarte precisamente. ¿Qué tendremos con ustedes este fin de semana? Este fin de semana nosotros vamos a interpretar el cuadro de los Halkas. Primero vamos a hacer una entrada autóctona del altiplano potosino. Luego va a ser un tema muy, muy conocido allá, que es el Siwa y Azucena. Y por último, la danza tradicional de los Halkas, de allá del Valle de Potosí. Muy bien. Amigos que nos escuchan a través de las señales de Stereo Hit Radio, las señales de Interactivo Radio también, pues no se pierdan este festival. Empezamos a las 9 de la mañana en punto con el protocolo, a las 10 de la mañana en punto arranca el festival y están presentes nuestros amigos del Ballet Internacional Potosí. Y como cada entrevista, procedo a la pregunta de rigor que tiene este festival desde el año 2009. Y la hacemos siempre, así que voy con esta. ¿Y tú? ¿De qué te sientes orgulloso? Adelante. Yo me siento orgulloso de ser, como dicen, potosino, fiel y fino. Primero. Segundo, hemos nacido en un lugar de altura, ¿no? En cualquier lado hay potosinos en todo el mundo. Además de toda nuestra cultura, de todo el turismo, en realidad es un conjunto de emociones, ¿no?, que el potosino tiene en el corazón. Bien, muchísimas gracias al Ballet Internacional Potosí, hoy representado por Mirko en esta entrevista. Potosino, un arte en tus manos, una cultura entera que te abre sus brazos.